chuches y chocolate. Es sinónimo de gente dulce. Gente dulce como Onésimo y Mario Miguel Áñez. Hoy en Tenemos que hablar te contamos todo lo que no sabes sobre la famosa empresa de dulces. Buenos días y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Igualmente me alegro muchísimo que hayáis venido, que nos conocía, conoceros y estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Su familia tenía tradición panadera y usted comenzó con las chuches. ¿Por qué? Primero estuve de panadero. Estuve allí en el pueblo y yo empecé a trabajar a los 6 años, donde amasaba el pan. Mi padre, por otro día, tenía una empleada y ahí estuve hasta los 18 años. A partir de los 18 años me marché a la milla Segovia. Estuve haciendo la milla en Segovia. También estuve trabajando de panadero en Segovia. Y cuando me licencié, que estuve voluntario durante 20 meses, pues ya me vine para Madrid. Y aquí continuó queriendo ser panadero. Lo que pasa, que no, la verdad, que no encontré el trabajo de panadero. Si no, eso siempre hubiera sido la ilusión de mi vida. A partir de ahí tuve que empezar a buscar otro trabajo. Y me salió el trabajo de vender dulces, que también era muy bonito. Entonces ahí es donde yo empecé. Empieza como Onésimo Miguel Áñez. Pues Onésimo Miguel Áñez empieza ahí vendiendo los dulces que yo me hacía a todas las periféricas de Madrid. Y donde yo, bueno, pues ahí salíamos a trabajar a las 8 de la mañana y llegaba muchos días hasta las 12 de la noche llegaba a trabajar. Había días que me hacía hasta 90 y 105 visitas diarias. Esto ahora lo cuentas a los nuevos comerciales y para ellos es imposible. Pero yo es que entraba en una calle y desde que entraba en la calle todos eran clientes míos. Nació como una empresa nacional, es 100% familiar, 100% española, y dentro de que te abarcamos todo el mercado español, tanto las islas como Andorra, que no podemos decir que es doméstico, pero sí que tenemos también el mercado portugués, que lo abarcamos desde España completamente, y estamos ampliando fronteras porque, bueno, como sabéis, por motivos de la crisis nos hemos tenido que buscar dar las empresas un poco las vueltas, ¿no? Entonces, uno de los medios que tenemos las empresas es exportar, externalizarnos, prepararnos para salir fuera, y es una medida para intentar que nuestras ventas se sigan manteniendo o incluso vayan aumentando, ¿no? A la hora de diseñar un nuevo producto, ¿en qué os fijáis? O sea, la forma, el aroma, ¿en qué os basáis? Depende a quién vaya dirigido. Nuestros productos, aunque lo pueden comprar y muchos van dirigidos a niños, no lo pueden comprar los niños. No vamos a un mercado de céntimos de granel o que un niño con un euro va a un kiosco y compra 20 golosinas. No vamos a ese mercado. Vamos a un mercado en el que la madre se preocupa por la salud, en el que la madre elige el producto que le va a dar al niño, aunque el niño evidentemente lo puede mandar porque le atrae los colores o le atrae el producto. Lo que sí queremos es que vaya acompañado de una calidad. Habéis comprado la marca Gominolas últimamente. Sí, cuéntanos un poco. Sí, un poco conocido. Bueno, la marca Gominolas se compró, como ya sabes, a la empresa de Roipas, que es una marca que lleva muchísimos años, cerca de 50 años en el mercado. Y la verdad es que, bueno, es un genérico que todo el mundo habla de ello. Poca gente conocía que era una marca como tal. Y lo que queremos en Miguel Áñez es potenciarla y que a la vez nos potencia Miguel Áñez al sector de las gominolas. ¿Su nombre? ¿Su apellido? Mi apellido es Onésimo Miguel Áñez de Miguel. Es conocido por todo el mundo. ¿Qué se siente? Bueno, la verdad que yo soy a gusto. O sea, tengo una profesión que me encanta. Disfruto de ella. Yo vivo para el cliente. Yo vivo para mis clientes, para mis consumidores. Yo la verdad que siempre es lo que más disfruto, viviendo para ellos. Está colaborando con alguna asociación solidaria, ¿no? Aldina. Sí, bueno, efectivamente, nosotros ya llevamos, es el quinto año que hemos hecho solidarias, ¿no?
y es muy importante. Nosotros ayudar a todos los niños, es de los niños, los deportes, eso es lo que más nos encanta, poder ayudar a niños enfermos, que es una ilusión. Y ya por último, para acabar, ¿tiene una chuche favorita? Para mí son todas. Soy muy goloso. Te digo la verdad que posiblemente no pase un día que no coma algún dulce. A mí me encantan los dulces, ¿eh? Además, creo, además me viene bien. Yo cuando me encuentro así un poco caído, voy a hacer alguna entrevista por la mañana, porque yo estoy todo el día en la calle. Yo salgo, me encuentro con... Me voy a Palma o a las Canarias, salgo con mis comerciales. Cuando me encuentro un poco bajo, siempre llevo dulces. Y siempre me tomo alguno. Y la verdad que a mí, pues cuando me tomo un dulce, inmediatamente me anima y me encuentro con mucho más fuerza para continuar trabajando. Tengo muchas gominolas favoritas. Realmente, bueno, casi todas las gominolas hay distintas variantes, pero varían a lo mejor un poquito por la forma, ¿no? Si yo tuviese que elegir una, no sé cuál elegiría, son tantas las que me gustan, pero posiblemente o sea la parisiel, la típica gordita que vemos, o los ositos. Pues muchísimas gracias. Venga, a vosotros. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por hacernos esta entrevista y encantado. Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias.